Bien, estamos acá en la presentación del Moto X Style y acá el amigo Selin. Te voy a detallar un poquito las ventajas y los beneficios de nuestro nuevo equipo Motorola X Style. ¿Okay? Este es el Motorola X Style, acabado de bambú, netamente material genuino, bordes de aluminio que contrasta muy bien con el acabado de bambú, igual que en la parte de la cámara con el logo de la marca en bajo relieve para que tengas una mejor posición de tu mano sobre tu equipo. ¿Okay? El doble flash LED, excelente, muy bien ubicado para la hora de la captura de la fotografía. Una cámara de 21 megapíxeles, una cámara frontal de 5, igual acompañado con su flash LED. La mejor experiencia en lo que es cámara, aparte del pixelaje con la que nos trae el nuevo Motorola X Style, es la facilidad de activarla. Con un doble giro de muñeca ya accionamos a la cámara de fotos. ¿Okay? Con el zoom típico hacia arriba y alejamiento hacia abajo. Solamente el shooter es bastante rápido al momento de controlar la imagen. Queremos varias imágenes en movimiento continuo. Ahora nos encontramos con un buen amigo y deseamos tener un selfie. Igual, doble giro muñeca y automáticamente accedemos a la cámara delantera. Y podemos accionar. Lo mejor de todo es que para poder visualizar nuestras cámaras, nuestras fotos, deslizamos hacia la derecha y podemos realizar todas las fotografías que nosotros hemos venido realizando. E inclusive el teléfono tiene una función que se llama foto sugerida. Cuando estamos en grupo, siempre por ahí hay uno que por ahí cerró los ojos, el teléfono sugiere la foto que sea la más perfecta para que quede como foto final del teléfono. Adicional a esto, el teléfono cuenta con una pantalla de 5.7 pulgadas, bastante amplia, pero en el tema de la sujeción, en la palma de la mano es casi perfecta. O sea, no hay ningún por qué incomodarse por el tamaño del equipo. Seguido a esto, cuenta con una batería de 3000 mAh, indicado para 2 días a full uso, un uso mixto, videos, chat, redes sociales, comunicación, etc. Al tener una batería amplia, surge un inconveniente que nos tomaría más tiempo de carga. Si bien es cierto, en el caso muy puntual del Motorola X Style, tiene una carga turbo, que quiere decir que en 15 minutos nosotros podemos llegar a tener el 50% de la carga de su totalidad del equipo. Y así evitamos estar mantenernos descomunicados. Al igual, el tema software, Motorola mantiene los mismos servicios para nosotros como usuarios. La función Moto, que igual donde está el comando de voz, que podemos personalizar a nuestro equipo con la frase que nosotros más podamos acomodar. De ahí tenemos Motorola Assist, que es básicamente para un evento que tengamos reuniones, el modo conducir, el modo cast, el modo reunión, para que justamente para que el teléfono no incomode en estas presentaciones o en reuniones cotidianas que podamos nosotros tener. Igual el modo dormir, le ponemos la hora que nosotros echamos a descansar, la hora que despertamos, y el teléfono en ese lapso también descansa. 6 de la mañana, el teléfono también se levantará a 6 de la mañana con nosotros. Seguido a eso tenemos la acción de la pantalla inteligente, donde el teléfono nos va a notificar, nos va a mostrar lo que nosotros deseamos visualizar en el equipo. Hay un estudio que revela que nosotros, las personas, cogemos el teléfono unas 60 veces, el teléfono del bolsillo a la mano, solamente para visualizar si tenemos alguna notificación o simplemente ver la hora. A partir con el Motorola Style, una vez atenuada tu pantalla, el teléfono va a poder mostrarme la hora o la notificación que yo tenga pendiente, ¿no? Uh-huh. Igual tengo los tres sensores que al accionar pasa a mi mano, accionan a la pantalla y me muestran lo que yo necesito ver, en este caso mi teléfono. Una experiencia muy buena para mí como fan Motorola y usuario de equipos Motorola son los juegos. La experiencia de juegos Motorola es totalmente espectacular. A esto lo acompaña el sonido del propio juego, la película que estemos viendo, con el doble sonido estéreo. La tenemos en la parte frontal del teléfono. La carga es la misma que microUSB que todo smartphone utiliza. La entrada 3.5 para los audífonos, tecla de encendido y volumen hacia arriba y hacia abajo. La experiencia de reproducción de juegos, de cámara, sí es bastante buena y rápida. La tenemos en dos presentaciones, lo que vendría a ser en madera, bambú, y la de color negro, resina. También bastante elegante, bastante bonito para la persona un poquito más conservadoras, y a las personas más naturistas, pues podemos tener el Nodal. Este es el Motorola Style.
ya pronto, en el mes de octubre promedio, ya lo tendremos disponible a la venta en nuestro mercado. Ok, amigo, muchas gracias.